¡La puta madre! ¡Dulces! Mírame cómo te vengo rimando, porque la verdad es que yo soy un dios. Hola. ¿Qué opinas del changarro abarrotes, Joshua? Consuman frutsis. Están ricos. Bueno, compañeros, pues ya no voy a hacerles más alboroto. Ahora les voy a explicar qué pasó. Pues me traje esta mochila, como vieron anteriormente. Obviamente los dulces los puse en una bolsa. Aquí están todos los dulces. Puse como 1, 2, 3, 5 dulces diferentes. También compré unas Príncipe, esas sí no las he vendido. Ya vendí un poquito de estas, de una que otra picafresa, un crunch, unos que otros squinkles y me fue de huevo. Lo más loco que fue traer fue una hielera. ¡Oh! Literal, está en la mochila. Traje como 5 frutsis, todavía sigue congelado de hecho. Y una coca de café. Traje 2 y ya nada más vendí una, es de carnal de acá. Dejen guardo. En ese lado les voy a dejar más o menos precio exacto de cuánto gasté en total. Y lo que llevo hoy, día uno, llevo como 100 pesos o menos, o alrededor de 100 pesos. Pero lo que me está yendo de huevos, tengo que juntar ahorita como 400 y pico para los dulces, para reponer los de los dulces y poder comprar más y más. Y todavía quedarme un poquito de lana, obviamente, porque si no, ¿cuál es el chiste de esta mamada? Nos vemos mañana. El homo erecto. Güey, hay gente atrás de ti. Los friends. Hey, ¿qué creen, amigos? Pues se me olvidó grabar al segundo día, pero les explico qué pasó. Pues fácilmente hice lo mismo que el día anterior. Gané lo mismo y ahorita en pantalla les está apareciendo cuánto llevo en total. Perdón por interrumpir en estos vídeos, pero ya ni sé si hacerlo seguido, porque este imbécil me hace gastar palabras innecesarias. Bueno, lo que les quería decir es que tal idiota no grabó, pero dejó un audio jaja XD, escuchémoslo. ¡Hey, locos! No me van a creer, pero otra vez no pude grabar, más que nada porque pues voy a la escuela a estudiar, como todo buen muchachón XD. Pero pues no pude grabar y eso pues... es el resultado de que esté hablando aquí y probablemente esté mostrando fotos de perritos, de bulldogs y de gatitos. Sí, ¿por qué no? Una foto de mi gato también. O yo haciendo bizcos, no sé, lo que salga, ¿no? Pero en pantalla les estará apareciendo cuánto realmente llevo en estos 3 días, porque pues, fueron 3 días en total. Entonces ya para concluir el video, para empezar... la idea de llevar una hielera fue más allá de lo que cualquier persona hubiera esperado. O sea, nadie lo había pensado. Quiero suponer, ¿no? Chance y soy el último pendejo que pensó en eso. Al día, un güey que vende dulces en la escuela gana como 100 pesos. Y eso quiero aclarar. Yo no me promocionaba mucho, ¿saben? O sea, yo iba con una que otra personita y le ofrecía dulces. Pero no era como que veía una persona y decía, ¡ah, no quieres dulces, no quieres dulces! No. Así que para concluir el video, les quiero dar las gracias a los que me compraron. Voy a seguir vendiendo, así que si me ven en la escuela, ahí me preguntan qué tengo, ¿no? Entonces, espero hayan disfrutado el video, tanto como me costó un huevo editarlo, porque sí me costó un huevo editarlo, vaya que sí. Suscríbanse, activen la campanita si no tienen activada, dejen su like y comenten qué les pareció el video. Así que nada, los dejo con mi final, bye. Yeah. Top of the globe, I got the torch, we about to burn down the thrones. We need a change, look at the world that we live, look how the evil is grown, all the innocence lost, we need a new